Queridas familias de cocinillas, de buenas cocineras, buenos cocineros, amantes de la buena cocina, voy a hacer por primera vez, no la he hecho nunca, pero a mí, al cocinilla bruto no le gana a nadie, ni le derrota ninguna receta. La voy a hacer gracias a los consejos de mi hija María Ángeles y al padre de mi nieta también, que la hacen de rechupete. Se trata de una feijoada, feijao, fichola negra. Te podéis llamar frijoles, frijoles, como queráis. Habichuela negra y una gran cantidad, un buen sortido, un festín de sabores que lo, luego todo junto le chupas los dedos. ¿Qué hacemos? Ponernos a trabajar por vosotros y vosotras. Bueno, llegó la hora de poner a hervir la carne. La vamos a hervir para que se ponga tierna. Es un secreto que no muchos cocineros comparten, porque es un secreto de ellos, como los magos, no comparten los secretos. Pues toda la carne se echa ahí a hervir. Ya ha roto a hervir, y una vez que ha roto a hervir, le toca el turno a la carne. No pasa nada, muy bien, y seguimos poniéndole toda la carne. Bueno, seguimos, solamente hemos cubierto la carne. Le vamos a dar un tiempo más o menos de hora y media de cocción para toda la carne. Lo iré moviendo y no lleva nada, ni aceite ni solo la grasa y el sabor que llevan las piezas de carne. Ni sal, ni vinagre, ni ajos, ni nada. Los ajos vendrán después. Así que hay que dejarlo ahí, que hierva una horita y media. Mientras tanto, vamos a hacer un sofrito. Que luego dividiremos en dos. Y siguiéndolo, veremos para que lo separo en dos. Le damos calor. En esa hora y media que va a estar la carne hirviendo, echa la espuma, se la quitaré la espuma y irá reduciendo todo el agua que tiene dentro. Luego ya veréis cómo aprovecharemos la cosa. Y al mismo tiempo vamos a hacer el sofrito. Bueno, el sofrito ya está listo, la carne sigue hirviendo, le queda más o menos una horita más y vamos a separar el sofrito. Luego veréis el porqué. Seguimos con la buena comida. Y mientras la carne sigue su curso, da tiempo a hacer muchas cosas. Entre ellas, lo que vamos a hacer es el arroz. Vamos a hervir el arroz blanco, que es uno de los que más me gustan a mí. Solamente le pongo unos ajitos, le dé sabor, un pellizco de orégano para que se cueza también, y ahora aquí sí, un poquito de sal, eso es, a esperar a hervir, y un poquito de aceite, para que así no se pegue el arroz. Seguimos haciendo más guarnición, esta vez es arroz. Ya está hirviendo todo, el orégano, ya sabéis, un puñado por persona y dos de agua. Así que a dejarlo que hierva, pues unos 20 minutitos, a esto le queda todavía un buen rato. Pero luego ya llevará su aliño y todo. Seguimos. Bueno, y ahora que ya tenemos el arroz
hecho. Bueno, lo vamos a sofreír, saltear y ahí quedará listo. Ahora tenéis los ingredientes que he querido añadirle. La carne sigue cociendo para que luego no esté dura. Seguimos con esto y le voy a poner un chorreoncito de aceite de oliva nada más. Llevará ajos y un toquecito para darle color. Para el arroz, a mí me gusta echarle lo mismo que le he echado ajo cuando ha hervido, también a sofreír el arroz con sus poca cosa, con su ajo que esté un poco morenito. Y este aceite pues servirá para que el aceite esté suelto y ligero. Seguimos y os mostraré cómo queda. Ahora que se está sofriendo el arroz, ya está casi a punto, le voy a echar jamón serrano a taquitos. Eso le va a dar un color al arroz maravilloso. A todo el arroz. Lo movemos un poco para que se vaya mezclando y le echamos el arroz. Ahora el arroz ya está prácticamente salteado. Lo mezclamos con su ajito dorado. Dorado. Y ya no es un arroz blanco cualquiera. No le he echado sal, Así que si a alguno le gusta con sal, pues que le ponga sal. Este no lleva sal, porque ya el jamón tiene su propia sal. Carne sigue trabajando. Para que veáis si da tiempo a hacer cosas. Mientras está la carne ahí, la he removido mucho. Ahora echamos los peijaos, las habichuelas negras. Ahí. Que se vayan haciendo media orilla. Cuando ya estén tiernos, porque han estado más de 24 horas en remojo, en cuanto estén listas, el aliño para la carne y las habichuelas negras. Bueno, la carne está lista, ahora la vamos a arreglar. Le vamos a poner solamente a las habichuelas negras dos pastillas de arvejerén y, como son muchas, dos guindillas. Y luego, más adelante, cuando ya esté todo hecho, le he hecho el sofrito, la mitad del sofrito, porque la otra mitad la voy a poner a la carne. Y ahora, mientras se hace las habichuelas, vamos a empezar con la mitad del sofrito que habíamos preparado. Para la carne. Y ahora removerlo. Esto lo he hecho yo porque no lo he encontrado en ningún lado. Es muy fácil de hacer. Ajo, perejil, pimienta, sal, aceite y vinagre. No lleva nada más. Muy sencillo. Y ahora a remover. Ya está todo alineado, solo queda remover hasta que la carne se sofría, porque ya le he echado aceite, ya no tiene caldo, y en un
único que va a llevar es el de las habichuelas negras, feijoada. Ahí, a dejarle que se divierta un poco en el fuego. Y la feijoada, las habichuelas negras están casi en su punto. Es hora de echarle la segunda mitad del sofrito. Se vayan cogiendo sabor. Una maravilla. Ahora lo mezclaremos todo. Y también tomate frito. Ahí saldrá todo el color. Típicamente feijoada do Brasil. Creo que va bien. Les echamos también majao. Mojo verde, majao verde, como queráis. Listo. Y ahora, para darle un toque final, añadimos chorizo. Y a dejar que todo haga su magia. Bueno, como veis, la feijoada está lista, está cremosa, lista para servir. Ahora presento el plato. Bueno, y además, ya por último, como acompañante, como no he encontrado harina de yuca, mi hija me ha recomendado que lo hiciera así, que más o menos hace lo mismo. Pues es mantequilla, pan rallado, un poquito de ajo, coco y un poquito de tomillo. Así lo vamos a hacer y a ver cómo queda. Tiene que estar doradito el pan. Y ahora ya está la mantequilla, el ajo, el tomillo. Le vamos a hacer este pan rallado. Lo vamos a remover hasta que salga doradito como acompañante. Y colorín colorado, este festín se ha terminado. De acompañante le he puesto también una lechuga con una aceitunita negra para aliviar un poquito la carga. El plato individual, la carne, la feijoada y el arroz. Espero que os guste, que lo disfrutéis haciéndolo. Yo lo he hecho, me ha gustado, lo he disfrutado y realmente maravilloso. Que os aproveche y seguir cocinando con mucho cariño.